Hola, baby, ¿cómo estás? Sharky, bienvenido. Primero, ojito, ¿cómo andas, Sharky? 322 días. Y yo muy feliz de que baby está conmigo desde hace 322 días. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal su día hasta el momento? Ay, qué bueno, me alegra mucho, Sharky. Pues ya mucho mejor, ya no tengo gripe, pero me quedó una tosecita ahí y es la única que no se me quiere ir, pero ya, ya estoy mucho mejor. Compré una cosita. Y ya la arruiné. No manches, qué estafa. Sigo en el dentista y un niño gritando a mi lado. ¡Ay, no! Espero te vaya bien en el dentista, Shalky. ¿Cómo así? Sí, es que me enfermé bien. Bien feo. Hola, Nando, ¿cómo estás? La semana pasada, desde el viernes de la semana pasada. No, la semana antepasada. Compré una hamburguesita y supuestamente es de esos cositos que se hacen así. Soy yo, no, hombre. Y no se arruina ni nada. Pero ya se le empezó a salir el relleno por fuera. Y lo compré hace como 2 horas. Qué estafa, me siento estafada. Hola, mi dosito. Me siento re estafada. Sí, un squishy, pero ya se le salió todo lo de adentro. A ver. No sé si se va a alcanzar a ver, pero aquí ya se le hizo un agujero. Y por aquí se le está saliendo todo. Es wishy. Pensé que, no, es una hamburguesita. Era una hamburguesita porque le agujerearon. A un conocido le agujerearon como la hamburguesa ese. No. No, era una hamburguesita. Fui al mundo chino hoy, lo vi, me emocioné. Y valió que Citrix, qué asco. Fui a comprarles juguetes a mis perritos porque la pequeña hace un desmadre, hamburguesa de dulce. No, es una hamburguesa juguete, es de esos squishies que se hacen así y luego regresan a su forma. Pero está, sí, está bien bonita, pero valió para puro quesitrix. Hamburguesa de gomita, sí. Hamburguesa de gomita, la puedes apretar. Supuestamente la función es de que la puedo apretar mucho, mucho y va a regresar a su forma. Pero la apreté mucho, mucho y se le abrió un agujerito, así que no vale. Así que ahí se fueron 20 pesitos de mi vida. Ah, el niño dejó de gritar. Ay, qué bueno, Sharky. Yo que tú dile a su mamá. Ay, no le da pena a ese niño tan gritón. La otra vez. Señor, me has mirado a los ojos. ¿No le metiste? No, no le metí la uña. Porque yo sé si le meto la uña y si va a valer para pura madre. Pero no le metí la uña. Y le compré unos peditos y le quitaron la cabeza. Justamente su mamita en el tiquito que dice, ay no, qué fea madre. Déjame gritar algo ese momento. Yo le quería comprar también unos pollitos, pero yo dije, no, hombre, no les va a durar ni nada. Y es que mi mamá tiene unas macetitas. Y la Tati viene. Y se sube a la maceta y baja esas otras macetitas y las agarra como que sin saber qué fuera.
Y hablando de la Tati, no sé dónde está la Tati. No sé qué se hizo la Tati. Pray for Tati. Ay, solamente que tengo ganas de jugar Overwatch. Sparky. ¿Por qué estos lugares me aparecerán sin conocer? ¿Ahora tú qué? ¿Ya hice el ritual o qué? ¡Qué potente! ¿Y esto cómo se usa? Ay, no, sí, pues, cómo no. No sé cómo se utiliza esa madre. Nivel 52. Qué gran avance. Ya vine, ¿qué hubo, Cris? ¿Cómo andas? No me alcanza para nada. Gracias por tu like, Chris. ¿Cómo andas? Acá laborando aburrido, ya me quiero ir, mucho ruido. Ay, no digas. Y ya va a comenzar la temporada donde más ruido hacen. Ya te van a sacar de tu lugarcito, ¿verdad? Para poner el arbolito.
Tiene la planta encendida, por eso hay mucho ruido. ¿A poco no hay luz? Quiero McDonald's. No, no creo. Me antojó un smoothie del McCafé. No tengo un pico así chido como que vaya con esto. Que empiece el otro medio, creo que sí lo pondrán. Ahorita no ha pasado Halloween. Bueno, eso sí, ¿verdad? No, entonces. Es que cuando venís vos pienso en pradera y cuando pienso en pradera pienso en los restaurantes. Samuel, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Muchísimas gracias por tu reacción. Siento como que voy un poquito lagueada. Ayer vi que te emocionaste con el stream, Chris. Pero sí, ya todo hay cosas de Navidad, menos en la Megapaca. Eso sí, en todos lados hay cosas de Navidad. Yo no sé por qué en la Megapaca todavía no han puesto cosas de Navidad. Me decepcionan. Güey, hay un lanzagranadas de Fortnite a la vez. ¿En serio? Ay, 765. No, no manches, está hecho de oro. ¿Qué onda? Ni de a cuentazos. Esos de la Maigapaca me vieron cara de millonaria. No manches. Que me valió droga. Sí, me di cuenta. Ay, va mucha gente para allá. ¿Y ahora para dónde me voy? Pues para acá. Bestia. ¿En serio? No jodas. Fesota. Yo me largo de aquí, la neta. ¿Qué onda contigo, bro? Con mi mujer ayer, pero ya no puedo, todo me pasa a hacer esa droga del Destiny y pasé. Sí, yo me quedé como que no jodas. Y al final no lo pudiste terminar. No, yo sí me quedé, ¿qué onda con el Chris?
Porque cada que entraba y salía del Twitch, ahí seguías vos. Ah, sí, pues sí se parece, nah, pero está muy caro. De que uno fuera millonario, mano. Sea, bien, pero bien cariñoso. Sí, ya lo vi. Sí, pues es el lanzagranadas, pero ay, no, 600. Pero uno no tiene esa plata, güey. Si uno tuviera plata, basta, bueno, dijera de un solo. Pero en estos momentos no es como que a uno le sobre la plata. Bien chingona. A lo mejor para ir viendo regalos de Navidad para güiritos está chido. ¿Qué onda con tu vida? Tu mamá como que crisis, reacciona, por favor. ¿Por qué no fuiste a buscar cosas para Halloween? A la bestia, ¿por qué se fue hasta allá a mí esa cosa? Nada, estás en eso. Ay, no joder. ¿Va a haber para Halloween o no va a haber? A la otra, ¿verdad? Y vamos en moto. Ay, no. Esas lluvias se ven criminales. Así fue como me enfermé. ¿Tú te escuchas? Ya pasé la gripe, pero me quedé con una tosecita bien fea. Aún estoy sana. De lo de siempre a la otra. Pues sabe. Ay, de verdad. Ay, no jodas. A mí me diera mucha pereza. Y eso que me escapé hoy del... del trabajo un rato para ir al mundo chino a ver esa cosa de mis perros. Miren, pero este no traía nada de... No, pues no.
Porque se para, no, acaso nos ponemos violentos, mano. Solo jugamos Mario Party hasta el amanecer y ya. Ay, esa madre. No sirve para ni madres esa cosa. No, pero solo fue una vez la que nos pusimos así. Ya de ahí ya no. Ah, ya estaban aquí cuando llegué. Ah. Qué cosas de la vida. Fruta y una verdura. ¿En serio? Ya ni sé qué le hice, la neta. A ver, déjame ver. Sí, no te había entendido, hasta más al rato. Ay, sí, tienes razón. Sí, a mí. Ay, saber qué onda. Ahí más al rato voy a ver. No tengo mucho tiempo para muchas cosas. Y he tenido que estar sacando un montón de escrituras porque yo no sé, como que la gente ha entrado en un estado de empezar a heredar sus cosas o dejar arreglados los papeles. Entonces he estado sacando un montón de escrituras así. O gente a la que no le dejaron arreglado nada y lo están tratando de arreglar. Ay, sí, ahí me saqué como siete escrituras. Ay, ya no quería nada. Ya no quería nada, ya estaba como la gran madre. Y luego le tuve que hacer unos cambios a las escrituras.
Yo ya le había comentado a mi papá y mi papá dijo, no, así está bien, así déjalo. Y a la mera hora me dice, no, hay que cambiarlo, no está bien así. Y yo me quedé como que, es en serio. Yo te lo dije y me dijiste que así estaba bien, bro. Ay, es una muñeca fea. Es una muñeca fea. Qué bonitas esas cosas. Sí, entonces tuve que cambiar como tres. No, tuve que cambiar cuatro escrituras. Ay, ya no quería nada. Porque ya ni siquiera me dejaron comer tranquila. No había podido desayunar y mandé a comprar un sanduchito y un atolito. Ya ni me lo puedo comer como hasta las... como hasta la 1 menos cuarto. Ay, yo me quedé como que no manches. Ya no quiero. Ya no quiero esa vida de adulto. Está bien fea. Ah, me sacó de onda bien feo. Es que ya se lo había preguntado y él me dijo no, así déjelo y a la mera hora me dijo no, hay que cambiarla. Y ya como que, ay, no manches. Lo único bueno es que me van a dar mi descanso del 20 de octubre. Lo cual me parece un milagro sorprendente. Pensé que no me lo iban a dar y que si al final sí me lo van a dar. Ay, pero... El Mario Rabbit sale el 20 de octubre también. ¡Qué tristeza! ¿Qué se hizo? Voy a pedir mis vacaciones. Lo bueno es que ya las puedes pedir. Yo si no, hasta diciembre. Ay. Yo las voy a pedir para ahí como a mediados de diciembre. Para que pueda pasar las fiestas en paz y en tranquilidad.
Para que luego no me vayan a estar molestando con nada así de la oficina. Ahí se ven con manchito. ¡Ay, es un pollo zombie! ¡Ay, sí! Es que luego se quedan esas chicas y la verdad. Así siempre te van a estar chingando. ¡Ay, ya me digo pollo zombie! Es un pollo zombie, se come la carne. Ah, de verdad, mira, aquí está. Aquí está el finado que volvió a la vida a los 3 meses, así como Jesucito. Ay, no, me rompí las patas horrible. Decía el altavoz, pero de la capital me llaman a la vez. ¿Cuál potente? ¿Cuál tu potente? Reviví así como Jesús. No, manches, ese reloj. No me pasa. No te imaginas. O sea, cada momento me veía. De todos lados se llama. No te imaginas la cólera que me dio cuando encendió y estaba cargando. Sino 3 meses, pero vas, ¿me entendés? Pues sí, pero gasté en otro reloj. Así que, ¿qué fue? Pues sí, pero igual tuve que comprar otro reloj. Mi mamá está bien feliz con el que tenía antes. Lady, ¿cómo estás, mi lady? Porque le consiguió un vidrio templado y una correa nueva porque se le zafó. Te iba a preguntar si vos no vendías correas para ese, pero luego le conseguí en otro lugar. El Mi Watch Lite. No, no creo. No, pero sí la conseguí. La conseguí en una tiendita. Y hasta vidrio templado le conseguí. No mandas. ¿Ah? ¿Aquí conmigo?
No sé qué le tiraron al Chucho, pero le tiraron algo. Un pedazo de rosca. Pues ya mejor, pero tiene mucho miedo. No sale literalmente del cuarto, no sale. Y con lo más mínimo de que yo la mueva hacia afuera, se estresa mucho. Pero después de eso está bien. Es que no sé qué le agarró la perra loca. Y estaba pensando en mandar a hacer una división para el patio. Pero me sale en 1700 quetzales esa división. O sea, yo no tengo tanto pisto. ¿Qué onda, Derek? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Dios, está muy caro. Entonces, por el momento, por las mañanas, la dejo encadenada. En las mañanas las dejo encadenada, pero fíjate que hoy fui al ¿cómo se llama? Ajá, para que no chingue, por si la gata sale, pues no va a fregarla. No va a alcanzarla. Fui al mundo chino y habían unas jaulas bien grandotas en 1200 y de metal. La neta se me hizo un buen precio, estaban espaciosas. Y eran de metal. Pobrecita. ¿Jaula para quién? Para la perra. Para ponerla en el espacio donde duerme. Está muy grande en la jaula. Entonces creo que sí le puedo poner ahí su camita para que duerma dentro de la jaula. Hola, mi lady. Ay, pero todavía la estoy pensando porque pues 1200 me duele. ¿Cómo estás, mi lady? Gracias, mi baby bonita. ¿Y no será que le agarra la loca porque nunca ha estado en una jaula? Sería acostumbrarla. Ay, no sé, no sé qué voy a hacer. La verdad, no sé qué voy a hacer. Por el momento la estoy dejando encadenada y ya. Ya solo bajo. Solo la suelto cuando estamos nosotros ya bajo supervisión. Ay, no, no sé qué voy a hacer. Y luego está la tatiloca. No está, no hace mucho perjuicio con lo del jardín nada más. No, fíjate que no. Llora un ratito y ya después ya nada. Como que lo normal. Ese es un bot. Ay, bestia. ¿Qué tal, Verita? Pues todo bien, madre. Mi mamá tiene una maceta grande. Se subió a la maceta y empezó a rascar toda la tierra. Gigi, gracias. Y luego, cuando ya le pusimos algo a la maceta para que ya no se subiera, tenían unas macetitas chiquitas con, ¿cómo se llaman esas cosas? Con suculentas, suculentas me recuerda a Lady. Entonces decimos que agarró las trastocitas y las empezó a hacer así por todo el patio, pues literalmente.
Luego que alzamos todo eso, mi hermana tenía unas bolsas de tierra. El ingeniero agrónomo tiene que tener su tierra en la casa. Y fue, y no sé cómo alcanzó las bolsas, y tiró dos de un solo, y luego las agarró y las empezó a hacer igual. Tuve que limpiar como unas cuatro veces para que mi mamá no se diera cuenta. Y mi mamá tuvo que limpiar como dos o tres veces. Y ya solo se quedó. ¿Qué puedo iba a hacer más que limpiar? Le agarró la loca que decía así, que bueno, vale. Sí, todo bien. Sigo un poquito con tos, pero bueno, ya solo es la tos. Le agarró bien feo. Y luego ya ves que empieza a llover. Y si uno no limpia la tierra, se hace lodazal. Y luego, como todos están ahí en el patio, se manchan las patitas. Y hay que estarles limpia, limpia, limpia las patitas también. Y así, y ella tiró la tierra y se fue al revolcar en la tierra. La tuvimos que limpiar, pero re bien. Sí. Ay, no, está loca. Por eso hoy les fui a comprar juguetes. Fui al mundo chino a comprarles juguetes. Y vaya que lo agarró ahí, lo ha tenido jugándolo. Se lo compré con la esperanza de que. Con la esperanza de que pues no vaya a seguir jodiendo lo de la tierra. A ver si consigo. No tengo, se lo compré con la esperanza de que no vaya a seguir jodiendo la tierra porque se pasa la loca, se pasa de loca. Loca la Tati, loca. Loca, la Tati, loca. Ay, bestias. Qué loca la Tati. Qué raro esta skin. Está toda fea. Tan linda, pero destructora. Sí, mano. Y la saqué a pasear no sé qué día. Y me dijeron que sí, que si no la vendía.
Está fea. Me dijeron que si no la vendía, ya como que no creo. Esta me gusta mucho. Sí, me dijeron que si no la vendía o si tenía otra para venderla, y yo como que... Y yo me quedé como que no manchen. Obvio no. A mi mamá también le encanta sacarla porque cuando uno se la lleva abrazadita, se queda bien quietecita. Entonces le encanta, esta me encanta mucho. Pero no lo sé. No lo sé, está muy bonita, pero no lo sé. Me quedaría sin pavos. Ay, tiene un piecito todo de esqueletito y tiene el otro normalito. Interesante. ¿En serio? No jodas. No, me imagino. Espérate que lleguen los días a lo mejor del fiambre ya. Ay, qué rico fiambre. Ya se antoja el fiambre. A mí me gusta el fiambre. Eso lleno. No, no te gusta el fiambre. ¿Cómo así, querida? A mí tampoco, solo el de mi mamá. Si es otro, no mucho. Y hay un compa que casi siempre me da fiambre. Pero pues no sé qué se hizo y este año no me he escrito para decir. Ahora sí lo probé, pero antes ni probarlo, decimos. Pero no es como que me gusta hacer tutoriales de a poquito. Antes solo los embutía. Yo puedo comer fiambre los 3 días siguientes. Almuerzo, desayuno y cena. Sin ningún problema. Y cuando se acaba el fiambre ya me quedo como que ah, ya se acabó. Pero como te digo, solo el de mi mamá. Otros no. Otros no. No me gusta otro tipo de fiambre. Es que a mí no me gustaba mucho el fiambre, pero luego mi abuela. El tamal no mucho me gusta. Pero luego mi abuela por parte de mi papá hacía fiambre. Y lo hacía suave, no era tan fuerte, decís vos. Entonces, como lo hacía suave, a nosotros nos gustó mucho. Pero cuando ella falleció, ayer cumplió creo que 3 años de que falleció, si no estoy mal. Sí, pues creo que sí, ayer fue. No le dejó a nadie la receta. Nadie, nadie sabía la receta del fiambre.
Y hasta el día de hoy nadie sabe la receta del fiambre. Ajá, nadie, todas lo ayudábamos a pelar la verdura, los embutidos, a picarlos y todo, pero nadie se quedaba con ella a hacer el caldillo o las otras cosas. Sí, y luego un día salió uno de mi abuelo a decir, yo tengo la receta del fiambre. Y cuando salió a decir eso, pues todos empezaron a decir, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? La receta es un pedazo de periódico de nuestro diario. De 2000 no sé cuándo. Y esa es la receta que todos manejan, pero realmente no sabían cuánto de cada cosa le echaba mi abuela, cuánto de vinagre de manzana, cuánto de vinagre y así. Entonces, un día mi mamá se acordó que mi abuela le había comentado más o menos cómo era lo que hacía el caldillo y toda la onda. Porque al final su receta se basaba más que todo en el caldillo del fiambre. Y entonces empezó a experimentar hasta que por fin consiguió un sabor parecido. No es el mismo, pero es parecido. Entonces todos han estado como que le dicen a mi mamá, no, y pásenme la receta y todos vuelven a pasar el mendigo periódico. Una fotocopia le sacaron a ese periódico. Y pues todos tienen la receta. Sí, no. Pues ni modo, FSota. Nunca nadie va a saber la receta, la mera receta del fiambre. Y siempre, cada vez de que pues cumple un año, mi abuela siempre se recuerda y me dice, no, es que nadie se quedó con la receta del fiambre. Y luego empieza, ¿y los patos qué estaban haciendo cuando venían a ayudar? Nomás veníamos a ayudar a pelar verdura, nada más. Ay, es un Diego. Y la trae esta babosa para acá, qué asco. Se pasó. Y ni sabemos hacer fiambre. ¿Qué llevas? Sí sé. ¿Cómo hacerlo? No. Pero como que voy a tener que aprender. Ay, pero ya quiero que venga el fiambre. Con todo mi corazoncito. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias por tu compartir. Ya es un chingo de cosas. Lleva haba, zanahoria, ejote. Ay, desgracia, se me alcanzó a dar. ¡Ah! Ocupado. No, no digas eso, Dark. Vamos a jugar. A la otra, ¿verdad? Son bromas. Son bromas. ¡Te va a meter el machetazo! Te dejo, tengo un poco de trabajo. Está bien, suerte en tu trabajo, Dark. Y recuerda no trabajar con la luz apagada. Te va a hacer daño en tus ojitos. En tus ojazos. Pero trabajo verdadero, ah, vale. Eso sí es de veritas, no de mentiritas. No tareas ni nada de eso, no, 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 no. Dale, 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 dale. Esta partida ya valió bien macizo. Tiene un maleficio por ahí. Ay, Dios mío. Con cuidado. Ay, qué asco. Ay, no, te va a dar, ya le hice un maleficio.
¡Sácate! Qué asco, campera, tunelera. Me tiran hachazos. Ah, bestia, qué bueno. Ya ni me trato de escapar. A ver si logra escapar el otro. Qué buena, se la rifó. Rifadísimo el carnal. Rifadísimo. Thank you.
Otra vez este mapa. Ay, me asustó esa tipa. Ay, Dios mío, que no venga para acá. No sé quién sea, pero que no venga para acá. La cosa que sea alguien con sigilo también. Yay. ¿Podrá ser Ghostface?
Hijo de tu mamá, sabía que ibas a ser tú. Sabía que ibas a ser tú. Y el otro se le pasa de enfrente. No, no alcancé. Pinche desgraciado. Tenía ese presentimiento que iba a ser Ghostface, estaba demasiado calladito. Ay, gracias. Ay, desgracia. No, si te vio, córrele. Qué asco ese bro. Ya ni como Diosito que nos salve, la neta. Se pasó. Ay, Padre Santo. Salud. Ay, gracias. Estuvo horrible ese estornudo. Horrible. Yo creo que ya me voy a morir. Le voy a dejar al Ron mi computadora para que venga a Guatemala. Tengo hambre, tengo ganas como de un Taco Bells. ¿Qué hora es? Ay, no. Yo creo que es la última partida que voy a jugar y no voy a ir a comer algo. Tengo hambre. Ya hace hambruna.
Tengo hambre. Okay, vámonos. Terreal Choya. Terreal Choya. Ay, no, qué asco contigo, bro. ¿Es en serio que me lo tenías que traer? Ay. Bueno, le aguanté dos motores. Y campero, qué asco. Ojalá sigan reparando motores, qué asco, campero. No, no vengas. Ay, Dios mío. ¿Les está dando tiempo para que acabaran otros motores? Y ahora va a campear al otro.
Qué asco. No lo va a dejar. Qué asco se ve. Le conté a un streamer del besito que le diste al zombie y se rió. Ay, no, Lady exponiéndome ante otras personas. Ay, no. Ya me imagino. Es que para jugar soy la mejor. Me gusta de le dar besitos a los zombies. Este sí lo voy a reportar por antidepresividad. Se quedó campeando. Así bien feo. Ay, no, es que le di un besito bien feo. Me pasé, la verdad es que sí me pasé. Ahorita la reportera, literalmente. Ay, no. Me pasé. Ay, interesante. Ay, no, me pasé con ese. Es que ese beso que le di esa vez a ese zombie. Nunca en la vida lo vamos a superar.
Gracias, mi lady. 3 meses con suscripción. Gracias, mi lady. Yo también extraño mucho jugar contigo. Extraño demasiado jugar contigo. Te extraño mucho, mucho, mucho. Oh, yo sabía que cuando regresaras a trabajar me ibas a hacer un buen de falta. Vamos a ver qué hubo. Ay, yo también extraño mucho jugar contigo. ¿Cuándo vamos a poder jugar, Lady? Mira, yo voy a estar libre desde el jueves. Ya me dijeron que viernes no voy a ir a trabajar. Aunque no me lleve ninguno, con que yo haga mi misión de asesino, está bien. Ahí dice gratis. Y pues bueno. Ay, no. Agradezco que me hiciste. ¿Me hiciste bostezar? ¡Ay! ¿Mi? Ay, es que tengo hambrita. Tuve un día muy pesado, tuve que sacar muchas escrituras. Pobrecito. Ay, sí. Aquí está, mira. ¿Y la bebé tela? Ahí está el fondo. Me veo muy ocupada. Ay, está bien, Lady. Igual si puedes jugar, me mandas un mensajito. Es que yo los pierdo de vista. No sé por qué no me gusta jugar en primera persona. Me gusta más jugar así en tercera persona. Tengo mucha hambre. Quiero una hamburguesa. Y no tengo dinero. Me voy a ir a hacer un huevito con frijol en un ratito. Yo también, sí, pero es que, pero tú le sabes más. Yo no le sé nada. Ni siquiera tengo la perk de los cuervitos.
Yo no sé quién, ya no me recuerdo quién fue el que me dijo que este era más fácil. Salud, Paqui. Ya lo perdí. Ay, qué mala suerte, bro. Se puede eliminar completamente. ¿En serio? Hola, qué chido. Me interesa.
Pues es que como no juego de asesino, también es que no tengo muchas perks. Y este perro se sale. El automod de Facebook. El automod de Facebook te censuró el comentario, no manches. De verdad, sí. Lo detectó como que si fuera mala palabra. No creo, Lady. Ah, se fue.
Qué bueno. Bueno, al menos me llevé 3 de 4. No me puedo quejar. Y pude hacer mi misión, sobre todo. ¿Qué hora es? Bien, me da chance de jugar una última. ¿Qué? Ok, ya más o menos lo voy entendiendo cómo funciona el payaso. Creo que me voy a ir con lo mismo. Ahora sí, la última y me voy. Solo tengo que contar que debo golpear a estos vatos 8 veces. Y a la otra. ¿Se dejan golpear 8 veces, por favor? Pero ya entendí cómo tirar los frasquitos. No había entendido cómo. Ya sé cómo recargarlos y cómo tirarlos. Va a venir mi mamá del rezo y me va a preguntar, ¿ya cenaste? Y yo como que no, mamita, todavía no estaba jugando.
Dile, sirve la. Aquí está este. Pinche hamburguesita, no aguantó nada. Pinche hamburguesita. No aguantó nada. Hazme clic clic, bro.
Ay, ya como que ya están haciendo el cuento largo. ¿Quién? ¿Te asustaste? Adiós. Me espanto. Ay, me espanto ese mi hermano. Axel, muchísimas gracias por tu reacción. Me asustó más mi hermano de lo que puede jugar como como payaso. Órale, solo mi Pokémon. Lástima que no se pudieran hacer todos de uno. Bueno, yo me paso a retirar. Los veo el día de mañana, mañana miércoles. El jueves voy a iniciar extensible a ver qué tal nos va. Muchísimas gracias por acompañarme. Un besote. Adiós.